doing something racist. You cannot lie. You can call on your own stupid God. And I can call the police. You hear me? Es que es una mujer racista. No puedo creerlo que en un lugar mexicano venga a gritar todo eso. Los blancos, sí. Los primeros accidentes que pueden pasar es por mi teléfono. Miren, aquí va este gran talento y este va en el teléfono manejando. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí andamos, venimos a comprar unas, bueno, vengo a comprar unas cuerdas de guitarra para ver si nos dan chance de entrar con cámaras y poder filmar ahí adentro. Bueno, vamos a ver qué pedo. ¿Listo? Ya. Hey, ¿qué tal amigos? Así que estamos en Tyler, Texas. Por el momento quiero calar el audio, así que estamos en Guitar Center y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a formalizar más el estudio, o sea, mi estudio. Yo tengo esto, o sea, cuando uno inicia puedes tener esto, pero ahorita estamos aquí en la casa de, o sea, en una casa de instrumentos. Solamente vinimos a comprar unas cuerdas de guitarra, pero solamente quiero mostrarles a los creadores de contenido que si quieren hacer música o X cosa, pueden hacer esto. Comprar esto, está económico, $289, más taxes, pónganle 300. O esto es dependiendo a tus posibilidades de poder obtener algo así, pero bueno, nada más les estoy mostrando un poco ya que ando nada más guachando. Qué rollo, me hacen falta unas bocinas de estas para el estudio de música, ya que también compongo música. No solo vean mis vlogs, también hago música, que pronto estaré dejando un nuevo canal para mostrarles qué estilo de música hago, aunque realmente ya subí un video rapeando a cámara. Y bueno, esperen más porque tengo variedad. Y este es el lugar que más me encanta a mí venir. Miren esas clases de guitarra, realmente es distinta. O sea, aunque no haya mirado guitarra, ¿verdad? Pero estas se me hacen un poco curiosas. Ahorita tocaré una de estas. Estoy en el área de guitarras aquí en esta tienda de Guitar Center, que está ubicada por Tyler, Texas. Y bueno, porque a mí me encantan las guitarras, ya se las saben. Y si no me han mirado tocar, por aquí les andaré dejando un video. Y bueno, ahorita voy a probar una. Tal vez esta se mira bastante chido. Me recuerda a los Tigres del Norte. Bueno, vamos a ver qué rollo. Me encanta esta guitarra, no sé qué... como suene, como la remangamos. No soy un buen guitarrista, pero estoy tratando de mejorar. Eso espero. Y bueno. Vaya, se me ha olvidado el cómo requintear la guitarra. Pero vale, me gusta esta guitarra. Muy bonita. El color, el diseño, si se podrán dar cuenta, tiene un ave acá. Es la Paloma de la Paz. Pero bueno, vamos a ver qué rollo más para adelante, porque vengo nada más por unas cuerdas de guitarra para poder mejorar y seguir usando la mía, porque si se dan cuenta, he dejado bastantes cosas al aire. Y bueno, cuando uno está por estos rumbos de acá, no necesita más que invertir su tiempo en algo productivo. Eso es lo que les recomiendo. Vamos a calar una de estas guitarras que les dije. Vamos a ver qué rollo. Vamos a usar esta guitarra. No se puede alzar mucho. Vaya. Con ella, pero está muy bonita también, bastante delgada, se aparecen las curvas de ya se la saben, de las morras. Pero bueno, vamos a usar esta. Solamente las estoy
checando, ya que realmente... Miren. Wow, ¿han mirado una guitarra así de diferente? Van a decir, no mames, güey, no he mirado una guitarra así. Sí he mirado, pero nunca he estado usando una de estas. Oh, esta es eléctrica, pero... ¿No suena? Vale. Esa necesita conectarse, yo creo, porque... Sí, efectivamente. Muy bonita, ¿eh? Realmente sí me gusta, pero no para tenerla, ya sabes. Probaré. Esta se parece bastante a mi guitarra, pero en el color como esa. Pero vamos a probar otra. Voy a ir a checar a otro lado donde realmente quiero ir, es poder encontrar unas cuerdas de guitarra, ya que eso es lo que vengo. Vamos a ver qué pedo. Miren, aquí los ukuleles. Espera. Son las chaves. Sí, pero... Vale. Me gusta, me encanta venir a lo que es la casa de música o también a lo que son de cámaras y todo ese rollo. Me encanta. Ok, creo que ya las encontré, pero no sé cuál llevarme. Tampoco puedo abrirlas, solamente puedo... A ver qué pedo. No sé si llevarme estas. Miren esto me gustó, una uña, pero que es un reloj. Chequen esto a mí me ha gustado bastante. Que viene siendo como un llavero, pero necesitas comprar el cable, que es este, para meter tus llaves y poder conectarlo acá. Se mira guay, chido, pero... O este. Pero bueno. Vine por unas cuerdas de guitarra, estos son para los amantes de llaveros, o sea, para la música. Para los amantes de la música, este es un bonito recuerdo o un llavero que puedes andar preservando, darle una forma distinta a tus llaves. Pero vale. Pensaba llevarme algo así, pero no, ahorita no. Sí, se mira muy bonito, pero no. Vale, un destapador. Se mira bien. ¡Más! Siguen a mi amigo, más aquí dándole clases, más. ¿Miro? Está bien salido, no sé qué trae. Ok, ahora me toca acompañar a mi colega, él va a hacer unas compras de ropa. Yo nada más vine por las cuerdas de guitarra porque no hay para gastar más. O sea, sí hay, pero no queremos hacer gastos innecesarios, ya se la sabe. Vamos a ir a checar la ropa para él y bueno, vamos a ver qué hay allá adentro. Ok, entramos a este lugar a buscar ropa, pero bueno, no para mí, para mi colega, pero vamos a ver si encontramos algo bueno. Bueno, hay de todo, pero no vine a comprar ropa, solamente a acompañarlo. Ok, tal vez no sea lo que quiero hacer, pero bueno, estamos en este lugar. Vamos a ir después de este lugar a comer. Ignoré la música, pero bueno, andamos en un centro comercial de ropa y... Tendré que irme de este lugar porque necesito comer. Ok, son las 12 y apenas vamos a almorzar algo, vamos a ver qué rollo. Esta es la comida típica mexicana. ¿Quieres arroz y frijoles? Sí, de favor. Las carnitas se miran de poca madre, pero no voy a pedir eso porque si no me voy a poner más gordo. Bueno, eso es lo que me voy a almorzar. Con una rica agua fresca que por cierto está muy dulce. Vamos a ver qué pedo. Mi colega agarró un agua mejor que la mía. Ok, es lo que ordené. Bueno, vamos a comer este rollo. Que es mole y carne como deshebrada. No sé si miran ahí.
Vale. Eso. Viene acompañada con frijoles y un poco de arroz. Bueno. Ignoren la música, a ver si no tengo copyright. Pero bueno, no importa. Estamos en un lugar mexicano que se llama La Michoacana. Y bueno, hay comida típica aquí, así que vamos a ver si está rica. Ok, voy a pasar a hacerme un taco. Ya saben que es regional acá en México. Bueno, lo vamos a hacer mixteado para ver si sabe chido. Pero bueno, vamos a ver. Vaya, hay una mujer allá que está gritando. Ok, vamos a probar esto a ver qué rollo. Pues sí, está rico la mezcla. Sí, está bueno. Está un poco agridulce lo que es el pollo verde. Pero no importa. Creo que con esta hambre todo sabe rico. Así que vamos. Ok, ¿qué tal la comida, viejo? Muy bueno. ¿Recomendado o no? Cuando tienes mucha hambre, a lo mejor sí. ¿Todo es rico, va? Claro, la comida no es comida si no tienes un agua fresca, pero esta agua fresca está demasiado dulce que lo único que me va a subir es el azúcar. Es que es una mujer racista, ¿eh? No puedo creerlo que en un lugar mexicano venga a gritar todo eso. De verdad no me siento cómodo en un lugar siendo mexicano y que venga a gritar una persona así. De verdad, pero bueno, ustedes dejen su opinión y comenten ahí cómo ven esta clase de personas racistas, raciales que hay acá en Estados Unidos. Me ha tocado vivir la segunda vez, pero bueno, vamos a ver qué opina la gente latina sobre este rollo. Está haciendo demasiado aire. Cierro. Y bueno, está haciendo demasiado aire y resulta que la comida que comí me incomodó bastante la doña que vino a gritar mamadas en un lugar establecido para mexicanos. O sea, no estoy diciendo que está prohibido para ellos, pero la neta el chile, que haya venido a gritar a lo puro cresta ahí que pedo, necesitaba algo. Como que la verdad a mí sí me incomodó y la neta la comida no se me hizo rica. Así que ahora ando aquí en la calle, en este sitio, y resulta que aún tengo hambre. Y se siente esa, no sé cómo decirlo, pero se siente como que una vibra así media pesada por el mismo pedo de que se pone a gritar cosas ahí a las personas que realmente están trabajando, no andan ahí como ella, haciendo escándalos. Pero no importa, vamos a ver qué hay por acá, a ver qué pedo. Creo que esta es una escuela de arte o no lo sé. Está graciosa esta, pero
Ok, me he metido a un lugar que es, creo, como de arte, algo así. Y bueno, como ustedes pudieron darse cuenta de esas tomas que hice, creo que son de niños pequeños que son amantes al arte, y realmente me ha gustado su forma de cómo reflejar su arte o su pasión en una pintura, en un cuadro. Puedo decir que me ha gustado eso. Ok, ando en este lugar, creo que es un parqueadero, no sé, pero de este lado hay un mural donde mucha gente de calle, mucha gente de barrio viene a hacer sus grafitis. Vamos a ver cómo está acá. Es muy bueno. Aquí estaría bueno para hacer un video musical bien urbano, ya se la saben. Con flow urban. Mucho arte. Me gusta bastante este lugar, o sea, este muro de aquí. ¿Por qué? Porque refleja mucha alegría, bastante en lo personal, porque a mí me encanta la música, me gusta estar con ese ambiente, con ese rollo de andar bien positivo y alegre. Y bueno, esto ni se diga, bastantes colores, muy llamativos, porque todos sabemos que vamos para allá, para la muerte, ya se la saben. Y bueno, me gusta bastante el arte que plasmaron en esta cuadra, en este callejón, en esta calle, enlazando todo lo que es una verdadera locura. No soy un creador de pinturas o X cosas, pero a mí me encanta bastante este flow, este estilo, demasiado. Vaya, es curioso y chistoso ver un armadillo con alas. Refleja que ya sabe que tuvo que partir a un lugar mejor. Y aunque en la tierra es mejor para ellos, nada más que los seres humanos no cuidamos la naturaleza ni el medio ambiente. Vaya, aquí se mira bastante bien. Ok amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado solamente un poco de las calles de esta zona que se llama Tyler, Texas, y compartiendo con ustedes lo que más me gusta y me apasiona, que es el arte urbano, flow callejero. Así que ya saben, no olviden comentar y suscribirse a mi canal. Se les agradece.